Después de haber disfrutado de un apasionante fin de semana de carreras en Cheste en el campeonato a una sola carrera del Promocip, tocaba volver al campeonato que estaba disputando esta temporada, el Open Easy Race. Un campeonato con un poquito más de nivel que el Promocip de Cheste, así que volvían a ponerme las cositas muy difíciles en este cuarto fin de semana de carreras del campeonato. Aún faltaba un fin de semana más por disputar, pero probablemente yo no asistiría, así que esta era mi última carrera para esta temporada aquí en Jerez en el Open Easy Race. Y probablemente con ello también llegaría la despedida de la Ponigale, así que tocaba hacerlo lo mejor posible en un circuito que pronto iba a enseñarme que, a diferencia de otros circuitos como Cheste, Motorland o el Jarama, no favorece precisamente a la Ponigale, además de encontrarse en unas condiciones cuanto menos un poquito precarias por culpa de unas obras que ensuciaban más de la cuenta la pista. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la forma perfecta de ir a las carreras? Bueno, pues os traigo un pequeño espacio by Bob Exhaust, ya que el grande de Robert me enseñó su caravana por dentro para que veáis el sueño de todo piloto pudiendo viajar así, como si fuese un motorhome de MotoGP, a cualquier gran premio. Esto sí que es... Madre mía, premio en moto. Aquí está Aleix Espargaró, ¿no? Aquí Maverick Viñales en las reuniones. Joder, macho, esto está guapísimo, tío. Es que así se va... Se va de otro rollo, tío, a las carreras. Es que esto tendría que ser obligatorio, esto. Joder, con la neverita. A ver, oye, cafés y todo, madre mía. Joder, macho. Sí, señor, sí, señor. Joder, está chulo, ¿eh? La ducha, el baño. Hostia, con ducha de todo. Qué nivel, tío. Cómo mola. Tiene que molar mucho, tío, esto. Tiene que molar, o sea, viajar con esto tiene que ser, yo creo que tiene que molar un montón. Aire acondicionado, que estás con mensajes románticos. ¿Estás un día hecho polvo? Pues ya, tía. No, esto. Robert duerme ahí arriba, ¿vale? Sí. Y yo duermo ahí atrás con mi niño. Qué maravilla, tío. Maravilla. Y cuando vamos con Eva y los niños, Robert duerme arriba porque Robert se mueve como un hijo puto. Y es que esto no es nada, tío. Y aquí se hace una cama gigante. No, sacas un colchón que está aquí, no te quede ahí. Claro. Aquí, coges una cama y pones la escalerita que hay ahí. Pones una cama súper grande. Cómo mola, tío. Cómo mola. Con tu tele, con todo. Y luego además aquí por la... A ver. Para hacer las barbacoas por la noche. Joder, es más cómodo y todo. ¿Y qué tal se conduce este cacharro? ¿Es muy grande o no? Cuando, por ejemplo, este fin de ayer, que soplaba mucho el aire. Se nota. ¿Y gasta mucho más que una furgo? Yo me esperaba, porque la gente decía, 15 o 16 litros, está en 12, por ejemplo, si hace aire, no llega a 12 y medio, y si no hace aire, 11,4, 11,6, mola, mola un montón. Espera un momento, no pensarás que me estaba olvidando. Y es que como siempre recibo tantas preguntas que de dónde salen los movimientos de estas cámaras fantásticas que llevo en la moto, no hace falta que te cuente que son estas flamantes Insta360. Esto puede que ya lo supieras. Lo que puede que no sepas es que ahora mismo puedes aprovecharte de las mejores ofertas para comprar una gracias al Black Friday, que durará desde el 18 de noviembre hasta el 30 de noviembre y donde podrás ahorrarte hasta 85 € en muchos modelos de estas cámaras y
impresionantes. Y a pesar de haberos yo enseñado algunas como las que más uso, tipo la One RS que suelo llevar en la moto, también hay nuevos modelos que pueden interesarte muchísimo, como la One X3 o la Insta360 One RS de una pulgada en 360. ¡Alucinante! Bueno, pues que sepas que tanto esas cámaras como las que llevo en la moto, como todas las que te encuentres en la página web, que te dejo el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, puedes aprovecharte durante el Black Friday, que como ya te he dicho dura hasta el 30 de noviembre, en descuentos impresionantes, con el enlace que te dejo tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario fijado, para que vayas, le eches un vistacito y si alguna te cuadra, pues puedas comprarte la que más te apetezca al mejor precio posible. Así que, mi hermano, no lo desaproveches y ahora vamos a disfrutar de la pedazo de calidad de estas cámaras Insta360, ya que el circuito de Jerez siempre es un circuito que se presta, y atentos al pedazo de audio que captan estas cámaras. Ahora sí, podemos disfrutar del sonido de MotoGP de la Panigale. Estoy matando literalmente, ¿eh? A punto de caerme varias veces por la suspensión, tío. Creo que está muy fuerte la suspensión, ¿sabes? Pero es que no podía. Siempre, pues bueno, pues eso, pruebas el neumático, en qué punto está de temperatura, la pista, tal. Pues pongo un acelerón y tal, y siempre tiende a patinar en la primera frenada fuerte para ver qué tal. Perfecto, listo. Pues que como ha patinado hoy... He dicho, Dios, no la para la moto.
final, bueno, tal, y nada, me he puesto a rodar, digo, bueno, poco a poco. Ahora ya salió el sol, pero antes no había mucho sol, mucho aire frío y tal. Chico, me he estado a punto de matar 20 veces, la moto no frenaba en el sitio, digo, bueno, voy a frenar por referencias. Pero es que, si freno por referencias, no paro la moto a tiempo, me voy largo, empiezo a patinar, tal. He probado cosas. Desastre máximo, o sea, y que me estaba montando sobre el neumático delantero. Y entonces cuando me han explicado que hay unas obras aquí que están sucio en toda la pista y que la pista no está sucia, está sucísima, llena de tierra, y por eso no se para la moto. Y el que intenta la locura, plan, pues se va para el suelo. Así que nada, he parado a tiempo. La primera tanda imposible hacerla porque era de noche. La segunda todavía hacía mucho frío. Y ahora al principio pensaba, joder, tenía que haberla hecho. Ahora me alegro, de muy mal que no la he hecho. Tercera tanda, desastre, y cuarta, pues vamos ahora, así que, bueno, siempre se empieza así, o sea, que por eso no estoy ni preocupado ni nada. Además, mañana mejorará la temperatura y pasado mucho más, cambiará mucho durante el fin de semana, yo creo que mejoraremos mucho. Si ahora haces la tontería y te caes, es cuando ya se va la mierda, ¿sí o no, Itán? Sí. Itán confirma detrás de la cámara, así que nada, bueno, pues ahora la última tanda, voy a salir a rodar. Además, he tenido un problema con el casco, por una pieza que se me ha soltado, entonces voy a cambiar de casco y tal. Y a ver si por lo menos no tengo problemas que me distraigan y puedo rodar, sin ir rápido, rodar. Entre nosotros, venid, os voy a contar un secretito. Me voy a quedar a Juanma, que mi única meta de este fin de semana es reventar a Juanma y a Marcos. Cuando vengas, Marcos, ahí cuando vengas. Te estoy esperando, Marcos. No puedo entrenar mucho, así que tampoco he sacado ventaja, pero te voy a fundir igual. Me voy a pegar a Juanma, le voy a estudiar. Y así en carrera le tengo ese duelo personal que tenemos. Él ganó la del Jarama, yo gané la de Cheste. La final es aquí, Juanma. Ahora mismo Juanma está ahí, pero cuando estés viendo esto, Juanma, voy a por ti, amigo. Me voy a pegar a tu colina ahí a ver qué es lo que haces. Esa es la estrategia de este entrenamiento.
Houston tenemos un problema. Tengo miedo. Bueno, pues segunda tanda y última ya del día hecha. Y la verdad es que está bien, lo he pasado bien porque he salido con Juanma detrás y no le he querido mostrar mis cartitas. Estábamos ahí en una partida de merda, pero todavía estaba mal. Lo que pasa es que sí que iba mejorando hacia la pista, pero todavía no se podía apurar en las frenadas donde al menos yo frenaba con la BMW cuando vine aquí. Si lo intentaba, bajaba tanto el peso delante que detrás no se agarraba y empezaba a patinar, se estiraba la trazada por un desastre. He probado un montón de cosas distintas. Ya no lo he puesto primero en ninguna curva, aunque a veces me haga irme un poco largo y detrás el primer punto de la paso por curva, para poder llevar ese foco, pero me abre un poco más la trazada, me he puesto un poco más atrás, pero me ahorra mucho trabajo de bajar primera, de abrir con cuidado después, tal, puedo abrir más fuerte. Pero todavía no se puede ni frenar fuerte y sobre todo, no hago nada, bien, es la última curva y ahí pierdo todo el tiempo. De todas formas, no he apurado ninguna, no he dado una vuelta completa a tope, estábamos haciendo 2 minutos prácticamente, entonces yo creo que podríamos haber hecho un 56, 57, más o menos y tal, si hubiese dado el todo por el todo. Pero bueno, tampoco era el momento todavía, estaba ahí con Juanma viendo qué hacía él, a ver si Juanma va por aquí, va por ahí. Ya le he pasado cuando ha tenido un problema de marcha, digo, uy, ya no puedo disimular más, ahora tengo que pasar. Y luego, pues bueno, he visto que tal, en la curva 2, que se ha caído uno y tal, ni un pelín largo de frenada, digo, no voy a apretar los frenos a posta, así que así dejaba pasar a Juanma, porque no tenía claro si Juanma había entrado ya en boxes o tal. Y entonces digo, uy, cuando le he visto pasar, digo, vale, ya está, ya vamos a entrar. Y luego es cierto que ya sí que me empezó a sentir un poquito agotado al final, así que ya las últimas vueltas he bajado y he dicho, ya, paramos aquí. Me ha gustado. He disfrutado porque en la primera tanda he dicho, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por dónde me viene el aire, amigo? Pero luego ya está donde se ha pasado. No lo he pasado bien. Es un circuito delicado, se va muy rápido. Solo hay una mini, prácticamente para ir rápido. Y cuando tienes un mini susto, lo sufres aquí. Lo sufres muy fuerte. Así que, bueno, nada. Yo espero mejorar y que sobre todo ahora el problema va a venir, que lo vais a ver, el neumático, porque hoy no es la mejor referencia, puesto que el trasero se ha vuelto a romper un poco por el frío, pero claro, es que mañana volverá a hacer más temperatura. Entonces, ¿qué haces? ¿Vuelves a montar un 1? O sea, perdón, ¿vuelves a montar un 0 detrás? ¿Montas un 1? Ya sabéis que el 1 es un poco más duro, pues sirve para temperaturas más bajas y el 0 es un poco más grande, sirve para temperaturas más altas. El problema es que la carrera será el sábado con muchísima temperatura. Te conviene un 0 para el sábado. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué decisión tan difícil, aunque no lo imaginéis?
Todavía no he tomado la decisión, pero hablaré con la gente de...